Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ruiz. Yo soy biólogo de la Asociación Calidris y hoy lo voy a acompañar esta tarde con una charla titulada ¿Cómo ser un buen amigo de las aves en espacios urbanos? Entonces, espero que puedan preguntar e interrumpir cuando así lo deseen, cuando necesiten aclarar algo o les surja alguna duda. ¿Listo? Voy a suspender mi cámara para que no tengamos ningún inconveniente con la transmisión. Entonces, listo. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar estos minutos a que hablemos un poquito sobre qué es ser un buen amigo de las aves en los espacios urbanos. Como les decía, mi nombre es Carlos Ruiz, yo soy biólogo de la Asociación Calidris. Y lo que quisiera contarles es que la urbanización es considerada uno de los factores más importantes en la transformación y pérdida de nuestros ecosistemas y de toda la biodiversidad. Por ejemplo, en Colombia, mucho más de la mitad de los colombianos viven en las cabeceras municipales. Casi toda la población urbana en el país se concentra más o menos en cinco ciudades. Y esas cinco ciudades están albergando el 40% de toda la población colombiana. Eso es muy importante en un país como el nuestro, porque realmente podemos considerar que los espacios urbanos pueden ser una oportunidad para organismos, para diferentes organismos, que a pesar de la gran transformación de lo natural, pueden existir allí. Entonces, hay que también recordar que esa reducción de la biodiversidad urbana, es decir, de esos animales, de esas plantas que dependen de las ciudades, cuando se van reduciendo, eso tiene una consecuencia para el ser humano, para su salud mental, para su salud física. Y no solamente va a afectar negativamente a una comunidad, sino también va a afectar a los individuos. En el transcurso de la presentación van a ver algunas fotografías de cómo Cali ha ido cambiando por muchos años. Olvidé decirles que yo no estoy en esos momentos en Cali, yo estoy en Bogotá, pero viví más de una década en Cali y alcancé a conocer mucho de su biodiversidad y es algo que es muy importante porque es una ciudad muy privilegiada en comparación con otras ciudades en cuanto a biodiversidad. Sabemos también que la calidad de vida de los habitantes de las ciudades está estrechamente conectada con los ecosistemas y la biodiversidad que ellos albergan. De tal manera que si la biodiversidad se afecta negativamente, entonces la ciudad como tal, en su sostenibilidad social, económica y ambiental, también va a ser afectada y por ende los habitantes de la ciudad. En el mundo, la mayor urbanización se está presentando justamente en las regiones identificadas como de importancia para la biodiversidad y eso es bastante preocupante. Cuando me han escuchado decir biodiversidad urbana, ¿eso a qué se refiere? Básicamente me refiero a la variedad de organismos, decir los animales, plantas, hongos, insectos, arañas, en fin, y todas las posibles variaciones, incluso los virus también, así como la multiplicidad de hábitat y todo lo que esté en o alrededor de los asentamientos humanos. En la fotografía vemos cómo en la década del 20, del siglo pasado, había un parque llamado Luna Park en Cali y cómo el río era navegable en muchos de sus tramos. Lamentablemente, con el crecimiento de las ciudades, la densidad de animales y de plantas se va haciendo cada vez más reducida. Y entonces los árboles y los animales
cada vez se van siendo más parecidos entre sí. Entonces ya no hay tanta diferencia en cuanto a las especies que encontramos en una ciudad con el paso del tiempo y con la pérdida de los ambientes naturales. Adicionalmente, cuando se aumenta los edificios, las casas, las carreteras, es decir, toda la infraestructura humana, y empiezan a tener muchos más animales domésticos, sobre todo mascotas, empieza a alterarse esos ecosistemas remanentes naturales de las ciudades, y las especies que aún dependen de esos remanentes naturales empiezan a ser afectados de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de las aves, se pueden chocar con las ventanas, se pueden chocar contra el cableado, o pueden ser reemplazados un árbol por el pavimento, y el mal manejo de las mascotas puede llegar a que algunos gatos o perros se vuelvan callejeros y empiecen a afectar negativamente a las aves. De todas maneras, sabemos que es necesario, las personas siempre tratan de acercarse a la naturaleza de alguna manera. Y el poder interactuar con los animales, con las plantas, especialmente con las aves, si no tenemos esa oportunidad, eso puede afectar el bienestar. Y lo que hay que hacer es que recordar que las ciudades, a pesar de la gran transformación, a pesar de la transformación, pueden incluir incluso especies que son amenazadas, especies que están en peligro o especies que están restringidas a una parte de algún país o de algún continente. Hay diversas maneras de acercarse o de tener esa conexión con los animales. En esta presentación les hablaría específicamente de una de las tantas y de uno de los grupos de animales, de las aves. Hay varias maneras de acercarse. Para que uno pueda disfrutar desde los colores, los cantos, el verlas volar, y podemos ir a un parque en la ciudad, a un bosque de la ciudad, o incluso podemos ni siquiera salir de la casa y desde la ventana poder verlas. Lo que siempre tenemos que recordar, si queremos entablar esta relación con las aves de nuestra ciudad, es que no necesitamos que las aves entren literalmente a nuestra casa. Queremos que ustedes sean amigos de las aves, pero no necesariamente se vuelvan sus mascotas. Ya tenemos una amplia variedad de mascotas que podemos tener, y las aves silvestres, las aves que se encuentran en la naturaleza urbana, simplemente van a ser ese vehículo o ese mecanismo para conectarnos con la naturaleza. Como toda relación, como toda buena relación, debe ser basada principalmente en el respeto. Si queremos acercarnos a las aves, debemos respetarlas. Y adicionar al respeto, debemos ser generosos. Es decir, no vamos a precipitar ningún tipo de comportamiento que haga que de manera impaciente esperemos una respuesta de las aves. No, esperemos a que esa relación se construya, a que esa relación se dé, y si realmente hacemos todo lo posible por acercarnos a las aves y no lo logramos, pues aceptémoslo simplemente. De todas maneras, siempre va a haber una oportunidad de acercarnos a las aves, no necesariamente en su casa, en su apartamento, sino podemos hacerlo también en algún sitio del barrio, en algún sitio de la ciudad o incluso a las afueras de la ciudad, pero siempre habrá una oportunidad. Algo muy importante también en esta relación para acercarnos a las aves es la responsabilidad. Es decir, por ese acercamiento a las aves, no vamos a atentar ni contra la salud ni la vida de las aves. Otra cosa es el compromiso. Una vez ya hemos entablado esa relación y hemos acercado a las aves, pues vamos a hacer todo lo posible porque esas aves sigan beneficiándose de nuestros bosques urbanos, de nuestros jardines, de nuestro balcón con alguna planta, de algo que nosotros le hayamos ofrecido, e incluso de las pajareadas. ¿Qué es o cómo puede ser un espacio urbano amigable con las aves? Pues básicamente tiene que cumplir varias condiciones,
y es que este sitio debe ser amigable con las aves porque allí no van a ser ahuyentadas por nadie, por nada, no van a ser devoradas o comidas por algo, o tampoco van a ser heridas por un depredador que se encuentra allí, o no van a ser afectadas por algo que haya que dañe la salud de las aves en ese espacio. Las aves van a evitar sobre todo sitios ruidosos, sitios muy, muy, muy ruidosos, sitios con escasa vegetación. Las plantas son muy importantes para las aves, y también sitios con excesiva contaminación. Entonces, si tenemos un espacio en el cual hay mucho ruido, no hay árboles, no hay ninguna planta, pues, y hay una excesiva contaminación, no solamente atmosférica, sino también sonora, o hay mucha luz de noche, pues lamentablemente va a ser muy difícil que podamos acercarnos a las aves en ese sitio porque no va a haber muchas opciones. Definitivamente la mejor opción para poder brindarle un recurso a las aves son los árboles, los arbustos, las plantas. La jardinería en las ciudades es algo muy importante, los parques. Con esto podemos no solamente beneficiar a las aves, sino a nosotros mismos. Pero si queremos tener una relación un poco más directa, es buscar la manera de que, con una manera muy responsable, ofrecer algún tipo de recurso como el alimento, como los comederos o como los bebederos. Pero esto debe ser algo muy, muy cuidadoso de hacer. ¿Y por qué? Porque al momento de acercar nuestras aves a nuestros hogares, los podemos exponer a muchos problemas. Uno de los tantos problemas son las mascotas. Cuando no tenemos un adecuado manejo de las mascotas, entonces va a haber algunos inconvenientes para las aves, van a resultar heridas y lamentablemente en muchos casos mueren. Los perros y los gatos son los animales carnívoros que más se encuentran en todo el mundo. Actualmente, tanto perros como gatos son los responsables de 430 y 145 especies amenazadas en el mundo. No solamente las mascotas son un problema, sino aquellos animales que son abandonados y se convierten en ferales, es decir, animales que no tienen dueño y que tienen que buscar sus recursos por ellos mismos. Es un problema bastante grave en el mundo. Es por esto que, lamentablemente, si no tenemos un adecuado manejo de nuestras mascotas, ellas pueden matar y comer no solamente aves, sino otros animales silvestres. Pueden propagar enfermedades en la vida silvestre, pueden ahuyentar a las aves, pueden competir por algún tipo de recurso. Debo ser claro, no estamos diciendo que no tengan gatos, que no tengan perros. A mí, en lo personal, me encantan los perros, no tengo, pero debemos tener un adecuado manejo. Un adecuado manejo es que lo alimentemos bien, que lo tengamos bien sano, con un veterinario periódicamente, que evitemos que salgan o estén solos fuera de la casa o fuera del apartamento. En fin, hay que tener un adecuado manejo de las mascotas para que no se vuelva un problema. Por eso es muy necesario que empecemos a ser un poco más conscientes del perjuicio que puede llevar una mascota mal manejada. Y debemos exigir a nuestras autoridades, a nuestros tomadores de decisiones, sobre planes o planes de manejo de mascotas o de animales abandonados en las calles o cerca de nuestras casas. Además de esto, podemos tener otro tipo de prácticas, costumbres, que puede hacer que nuestra amistad con las aves perdure por mucho tiempo. Hay muchas, lamentablemente, hay muchos efectos negativos cuando áreas muy iluminadas en las noches o, por ejemplo, ventanas que están ubicadas en ciertos sitios muy altos de edificios o casas muy altas, a veces producen que las aves choquen. Y eso es fácilmente evitable con el uso de calcomanías, con el uso de cortinas, que no eviten que no haya un reflejo. Por ejemplo, también muchas aves son afectadas por los espejos de los carros
porque ellas se ven, creen que es otro individuo que está tratando de molestar sus nidos. Eso, por ejemplo, se puede evitar fácilmente cerrando los espejos de los carros, poniéndole una bolsita. En fin, hay una gran cantidad de alternativas que ustedes pueden encontrar en una publicación que estamos nosotros, se encuentra en la página de descargable, que se llama, es descargable en la página web de Calidri, y es justamente, se llama así, cómo ser un amigo de las aves en espacios urbanos. Y ahí le pueden decir algunos tips sobre qué hacer y qué no hacer. El tener mascotas como aves, es a veces el que el vemos, vamos por las afueras de la ciudad y vemos una persona vendiendo un ave silvestre. A veces decimos, no, esa ave silvestre se va a morir con esa persona, nos lo vamos a llevar a la casa y la vamos a alimentar mejor. Eso es un error. Lo mejor es no comprar animales silvestres, es un delito, es castigado por la ley y no debemos hacerlo. No debemos promover ni venderlos, ni comprarlos, ni que se extraigan de su medio. Y sobre todo hay que tener un adecuado manejo de las mascotas, como hemos dicho. Y algo que generalmente nos, a Calidri nos llama y nos dicen muy, constantemente, es encontré un pollo y un pollito, un polluelo, y lo estaba en el piso y lo salvé. Casi siempre lo que estamos haciendo es, no es lo debido. Entonces es preferible tener ciertos comportamientos que nos hagan que realmente encontrar un pollo y creer que lo estamos salvando, a veces no es lo cierto. Ahí en la publicación les van a decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Es un tema bastante largo. No me quisiera extender en ese sentido. De todas maneras, si nosotros, además de ofrecerles un recurso, lo que queremos es observar aves, ir a pajarear, como decimos, debemos tener en cuenta que realmente hay muchos beneficios de ese modo de acercamiento de aves. Pueden volvernos más pacientes, porque la observación de aves es ser paciente. Y algo que uno, cuando se vuelve observador de aves, con el tiempo va perdiendo es se le olvida disfrutar las aves, se le olvida realmente sentir que es un privilegio. Hay que disfrutarlas, aunque la hayamos visto 50.000 veces, aunque la un millón de veces, no, quedémonos y veámosla, disfrutémosla, apreciémosla. Y eso nos ayuda mucho para nuestra salud. Además, es una excusa para salir de la casa, para ir al bosque urbano, para ir al parque. Bueno, y si queremos ir mucho más allá de nuestra ciudad, podemos viajar y con la excusa de conocer unas especies. Además de eso, ya cuando estamos observando aves, estamos incluso con nosotros mismos, pensando, reflexionando, recordando. Afecta nuestra salud porque vamos a caminar, vamos a respirar aire puro. Y empezamos también a conocer gente que le gusta lo mismo que nosotros y podemos empezar a trabajar juntos. Estamos en este bosque y en este bosque hay varias especies de aves. ¿Por qué no hacemos para que estas aves sean mejor tratadas? ¿Por qué no miramos a ver cómo sembramos más árboles? Entonces, la observación de aves también puede convertirse en las bases de activismo, de sentido de la comunidad, de apropiación por un sitio. No nos vamos a volver ninjas, por ejemplo, ni karatecas, pero los observadores de aves empiezan a escuchar y a ver cosas que antes no veían, y eso se llama agudizar los reflejos, agudizar los sentidos, y en general ya empezamos no solamente a apreciar las aves, sino empezamos a apreciar las plantas, empezamos a apreciar las abejas, los gusanos, las arañas, ya todos nos parece, ya todos queremos saberle el nombre, queremos ver la relación, y eso es muy importante. Pero si vamos a meternos en la observación de aves, hay que recordar que lo primordial es que no les causemos daños a las aves y que no entremos en conflicto de intereses con esas aves y los observadores de aves. Siempre debe primar el bienestar de las aves, a pesar de que no tengamos. Entonces, hay, en general, hay como una serie de observadores de aves o comportamientos no recomendados que les inventamos nombres. Por ejemplo, el pajarero sin escrupulosos es una persona que hace cualquier cosa por observar aves. No, hay que respetar, recuerden la palabra clave, respeto. Hay sitios donde no se puede entrar sin permiso, no debemos arriesgar nuestra vida ni tampoco la vida de las aves, por eso no hay que ser un pajarero sin preguntísimos. La fotografía es algo que
apasiona a muchos y es muy chévere fotografiar aves, pero tampoco hay que abusar. A veces nos acercamos demasiado, abusamos del flash en cuando es de noche y queremos fotografiar una ave nocturna, o algo, hacemos mucho ruido, o nos acercamos demasiado. Hay otro grupo de pajareros o de observadores de aves que no se dedican enteramente a identificarlos, sino que ellos van muy rápido, y en unos cuantos segundos ya creen que tienen la especie, y anotan y dicen, pero no, hay que tener paciencia, hay que disfrutarlos. Y hay una costumbre también, o un hábito que surgió de la investigación, de la biología, que nosotros los biólogos usamos, a lo que es el playback, que es como la emisión del canto del ave, y eso hace que el ave salga para defender su territorio. No todas las especies lo hacen, pero un buen número lo hace, y así el observador de ave, el fotógrafo, tiene el chance de mirarlo. No hay que abusar de eso, eso tiene muchas implicaciones para el comportamiento y para muchas especies. Hay que ser muy cuidadoso y realmente hacerlo con respeto, siempre con respeto. De todas maneras, cuando decidimos ser observadores de aves en una ciudad, podemos generar una gran cantidad de información que nos va a permitir saber cuáles son las aves que dependen de nuestro bosque urbano, cuáles son aquellas aves que dependen de nuestro parque, de la fuente que está cerca a nosotros, del jardín, de los vecinos, y esa información la podemos compartir, y esa información va a servir muchísimo para decir dónde están las aves, para decir qué aves hay. Esto, por ejemplo, es un mapa de Estados Unidos, y lo que está mostrando allí es cuáles son las aves más fácil de ver en cada uno de los estados de los Estados Unidos. Y eso todo se logró porque mucha gente, utilizando una aplicación que se llama eBird, esa aplicación uno monta los registros y a partir de eso podemos sacar mucha información. No hay que ser biólogo para usarla, hay que simplemente que les gusten las aves, tener un computador o tener un celular con internet, y podemos compartir esa información. Y esa información puede tener muchas, muchas utilidades. Por ejemplo, podemos construir mapas tan bonitos como este, donde vemos especies donde el robin es muy común en unos estados, una paloma por otro lado, un cuervo por otro lado. Este cardenal es casi todo el centro y la parte oriental de los Estados Unidos. A eso lo podemos hacer también en Colombia actualmente. Y el mensaje que les quisiera dejar es que, bueno, sí, las aves comunes son las aves que vemos todos los días, son las aves que llegan casi todos los días cerca de nuestra casa, pero debemos tratar y trabajar para que ellas sigan viniendo, sigan estando, y que esas aves comunes no lleguen a ser raras. Raras es cuando ya dejaron de pasar, dejaron de venir, ya no anidan cerca, ya no las escuchamos, ya no vuelan por acá. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo las evitamos? Pues nos podemos seguir acercando a las aves. Podemos escucharlas, podemos observarlas, disfrutarlas, mirarlas, verlas caminar, verlas saltar, verlas nadar, verlas trepar, verlas volar, pero sobre todo que estén libres. Entonces, ese es el mensaje que quisiera dejarles hoy. No sé si ahorita viene una ronda de preguntas, Diana, Dina, o simplemente cómo vamos a proceder. Muchas gracias. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a dar paso a la siguiente presentación que tiene Diana Deuce, y después vamos a hacer el espacio para las preguntas. Entonces, si quieren las pueden apuntar o las van poniendo en el chat y al final las respondemos, ¿vale? Dini, te silencié. Ya me di cuenta, pero creo que me escucharon, sí. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, entonces le damos paso a Diana. Bueno. Chicos, mientras, ¿podría alguno como buscar el link de eBird y ponerlo ahí en el chat para que no solo quede el nombre, sino el link? De listo, todas, de todas maneras, vamos a hablar de esa herramienta la próxima semana. Exactamente, sí, señor. Listo. Bueno. Listo, entonces yo voy a compartir pantalla y les voy a contar otro pedacito de la historia, de lo que nos estaba contando Carlos.
Bueno, permítanme un momento, yo busco una cosa. Listo. Bueno, entonces, un poco lo que les estaba contando Carlos es sobre la ciudad y cómo nosotros podemos hacer cosas en la ciudad, pero lo que yo les quiero contar es cómo podemos convertir a las plantas en nuestras mejores aliadas. Entonces, es un poco como ser buen amigo de las aves usando las plantas. Listo, entonces, un poco lo que les estaba contando Carlos es que esto que nosotros llamamos conservación de la biodiversidad, de los animales, de las aves, de todos, debe ser un compromiso y una responsabilidad de todos, y la invitación es que lo hagamos en todas partes. Yo creo que este espacio que ustedes tienen acá, o este espacio que estamos compartiendo, esto que les estoy diciendo es redundante porque ustedes ya le están apostando a esto, pero yo siento que esta debe ser como la consigna. Cuidar la naturaleza es responsabilidad y derecho de todos, y lo podemos hacer en todas partes. Bueno, entonces, hablando un poco del tema de los bosques urbanos, yo creo que eso ustedes ya lo han discutido entre ustedes, y yo hoy estaba pensando que tal vez deberíamos darnos un espacio en algún momento para discutir esto, pero esto es lo que yo creo que pasa con los bosques urbanos. Estos bosques definitivamente van a ser unos espacios manejados, donde ustedes están pensando en unos planes de armonización para que se conviertan en unos bosques urbanos. Y un poco lo que tenemos que hacer es equilibrar ese manejo que le vamos a dar con que el espacio sea amigo de la diversidad, que sea amigo de la gente, que sea amigo de la ciudad. Y un poco la invitación que tiene esta charla detrás es que estos bosques urbanos los podríamos planear de la manera más natural posible, o los deberíamos planear así, ¿cierto? Y como les decía Carlos, estos bosques pueden ofrecer refugio, alimento y algo que es muy importante, la tranquilidad. Bueno, esto yo se los quiero contar. Para mí esto es de las cosas más lindas que he aprendido, y vuelvo y lo aprendo viendo los bosques o viendo los jardines, entonces se los quería traer. ¿Cómo se forma un bosque en la naturaleza? Digamos, eso se llama la sucesión vegetal, y normalmente empieza por unas hierbitas, por unas cosas pequeñitas que empiezan como a crecer, a dispersarse, a completar el suelo, a afianzar el suelo, a nutrirlo, y luego empiezan a llegar otras plantas, y ya ustedes van viendo que se empieza a llenar de diferentes cositas. Entonces uno a veces dice, ay, se me enrastrojó el jardín, se me enrastrojó el bosque, el parque. Esto es lo que empieza a pasar, y luego empiezan a crecer arbusticos o árboles, luego árboles más grandes, y luego unos árboles, digamos, mucho más maduros, mucho más viejos, ¿sí? Y cuando les digo que esto es de las cosas que a mí más me gustan, es porque digamos que esto cuenta la historia del tiempo, de los sitios, y yo creo que esto es a lo que tenemos que llegar. Los bosques urbanos, yo he sentido que para ustedes son un sueño, y es un sueño que está en diferentes etapas, y queremos llegar a los árboles más grandes. Perdón, ¿ustedes están viendo mi mouse? ¿Sí? Sí. ¿Mi punterito? Sí. Ok, listo. Sí, sí. Gracias. Bueno, y yo no sé si todos reconocen este árbol. Ustedes me van a decir, no, yo casi de árboles no sé, pero este es uno de los árboles más queridos. Este es el yarumo. Tal vez algunos de mi generación y más atrás recuerdan al profesor Yarumo, y él tomó el nombre de este árbol, y este árbol es supremamente importante para los bosques, porque es un árbol que es la nodriza del bosque. Junto
a esta especie, los yarumos, yo no sé cuántas especies hay en Colombia, ahorita les consigo el dato, pero más de 20, junto a los balsos y junto a otras especies, estos árboles cuidan que se forme el bosque. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando empieza a crecer el bosque, estos yarumos rápidamente llegan a ese espacio abierto, sombrean la zona y debajo de los yarumos o de los balsos empiezan a crecer las otras plántulas. Y estas hojas del yarumo nutren el suelo. Entonces, un poco acá la idea es que cuando ustedes piensen en sus bosques urbanos, piensen de qué manera estas nodrizas, estos árboles nodriza, van a estar en ese proceso, ¿sí? Y, digamos, después de estos árboles nodriza, van a empezar a llegar otras especies. Bueno, nosotros pensando aquí desde las aves y desde esto que les llamamos la biodiversidad, ¿qué podrían los bosques urbanos garantizar? Como les dijo Carlos, este tema de la diversidad, o sea, muchas aves, muchas plantas, muchos mamíferos, obviamente sol y sombra, ¿sí? Podrían tener espacios o podríamos tener espacios sombreados, frescos, o donde tomar el sol. Pero también cosas que a veces no tomamos en cuenta, y es que los bosques urbanos nos podrían ofrecer controladores naturales para, digamos, las plagas de la ciudad. Entonces, no sé, perchas de pájaros, por ejemplo, podrían ayudar a controlar un poco los insectos de la casa o cosas así. Y pues definitivamente pueden ser refugio para animales, como estos guatines o zarigüeyas o cosas un poquitico más grandes que a veces no estamos acostumbrados a ver en la ciudad. Bueno, los bosques urbanos también pueden ser como un sitio de oferta de frutas, de néctar, de percha. Esto ya lo estamos pensando para los pajaritos, pero también otros recursos como agua o como hojarasca o tierra buena. Y algo que les quiero mostrar es esto de los estratos. Además de esta idea de los árboles nodriza, los bosques naturales, digamos, tienen pisos o estratos o niveles. Entonces uno a veces ve cositas acá abajo, unas cositas en la mitad, unas cositas arriba. Y yo no sé si se acuerdan que Dina la semana pasada nos hablaba que las aves usan los diferentes niveles. Entonces esa también es una oferta que podríamos buscar. Uno a veces solo piensa en la comida o en que el árbol me dé sombra, pero esto de la estructura vertical es supremamente importante. Bueno, otro de los aspectos que deberíamos tener en cuenta es la diversidad. Esto ya lo hemos hablado, pero esto es supremamente importante en países diversos como Colombia, pero también en sitios como las ciudades, donde uno, por ejemplo, podría pensar en tener plantas medicinales en su bosque, o condimentos o cosas así que nos ayuden a completar nuestra cotidianidad. Bueno, entonces voy a contarles un poco cómo atraer aves con las plantas. Y estos son como unas especies de ideas y de características generales. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que las aves ven en colores. Esto creo que se los había contado Dina la semana pasada. Las aves además dispersan semillas, entonces atraer las aves hace que además uno tenga más semillas o más plantas por todo su bosque, por todo su sitio. Polinizan las plantas, entonces eso quiere decir que si tenemos una mata de maracuyá, ay, mentira, el maracuyá no lo polinizan las plantas. Dios mío, necesito una planta que polinicen las aves. Un borrachero, ¿cierto? Si tenemos en nuestro jardín o en nuestro bosque un borrachero, posiblemente en unos meses vamos a tener frutos de ese borrachero porque fue polinizado por un ave. ¿Listo? Pues también controlan insectos y plagas domésticas. Y pues la idea es
que nuestros bosques o nuestros sitios complementen el alimento que ellas naturalmente puedan obtener. Bueno, entonces estas son como las características generales a veces que podemos escoger. Algunos colores de las plantas atraen ciertos grupos, por ejemplo, si ustedes tienen matas con colores morados, con colores lilas, eso seguramente va a atraer insectos y los insectos van a atraer aves insectívoras. Hay algunos árboles que tienen como néctar, como unas copitas de néctar, como el guamo. No sé si alguna vez han visto las hojas de guamo que tienen acá unas copitas con néctar. Allí también llegan los insectos y detrás de los insectos llegan las aves. Y algo muy, muy interesante de las plantas que atraen aves insectívoras es que tienen como unas líneas de néctar, se llaman, que guían al insecto hacia el interior de la flor. Entonces, cuando ustedes piensen cómo quiero tener atrapamoscas en mi casa, pueden buscar este tipo de plantas. Si ustedes quieren tener aves frugívoras, entonces lo que hay que sembrar son frutas. Y normalmente las frutas que comen las aves son carnosas, son muy jugosas, ¿sí? Y son de colores brillantes. Entonces allí tenemos los frutos de las palmas, los frutos de los higuerones o de los ficus o de las brevas. Aquí en Cali hay una planta que se llama chitato. Algunos de ustedes seguramente la han visto, es supremamente coposa, es muy denso, les encanta a las aves, el chitato siempre está allí como llenito de cosas. Entonces, la idea acá un poco es contarles qué características ustedes tienen que buscar en sus plantas para que sean atractivas para las aves. Bueno, y finalmente, las plantas que atraen aves nectarívoras, que son básicamente los colibríes o los robadores de miel, son flores rojas que tienen muchísimo néctar y la flor es en forma de copita, ¿sí? Entonces allí tenemos guayacanes, gualandayes, esto que se llama cortapicos, el árbol de la cruz, que es un árbol con una flor roja muy parecida a esta. Los borracheros, las lantanas, sí, hay muchísimas cosas que podemos escoger. Acá les tenemos algunos ejemplos. Si ustedes se fijan, estos son colores rojizos, brillantes, esto atrae colibríes. El saúco, por ejemplo, tiene unos frutos morados y básicamente llegan los bichitos a comerse los frutos, pero las flores atraen a los insectos. Los guamos, las flores son supremamente atractivas para todo el mundo. Las heliconias atraen colibríes, entonces ustedes pueden ver normalmente en las heliconias los colibríes comiendo. La guayaba, digamos que es uno de los frutos que más atrae a las aves grandes o a las aves más pequeñitas, o sea, como que esta fruta se la come normalmente gran variedad de aves, y pues los carboneros que son tan comunes acá en la ciudad. Bueno, y de lo último un poco que les quería contar es que, digamos que la ciudad, uno piensa un poco que es, lo decía Carlos, no sé cuál es la palabra, agresiva con la biodiversidad, como que uno ve esta foto y ve unos cuantos arbolitos y luego mucho cemento, ¿cierto? Pero no deberíamos preocuparnos por esto. Un poco lo que debemos pensar es que nuestros bosques urbanos se conecten en la ciudad, se conecten con las otras zonas verdes y pueden ser zonas delgaditas como este separador que está aquí al frente de la oficina o los jardines que hay al interior de las casas. Y lo que debemos también pensar un poco es que los animales o las plantas se puedan mover por estos corredores. Entonces imagínense, nosotros acá en este jardincito tenemos una planta chiquita, aquí puede venir un colibrí, pero venir de nuevo a este parchecito que es más grandecito de bosque. Entonces imagínense con usted, con sus bosques urbanos, cómo va a ser esta conectividad.
Bueno, creo que esto era un poco, esto finalmente son los dos documentos que vamos a estarles compartiendo. Este es del que estaba hablando Carlos hace un rato y algunas de las cosas que yo les he contado están aquí en este documento de la derecha. Entonces, un poco el tema de lo que les estaba hablando Carlos está en el texto de la izquierda y lo mío está en el texto de la derecha. Aquí lo pueden descargar, pero tenemos algunas copias para ustedes en físico. Y pues, muchísimas gracias. Diana, muchísimas gracias. Estuvo muy chévere. Diana. Tenemos algunas preguntas, Diana, en el chat. Tenemos varias preguntas. Si quieren, las voy haciendo o cómo vamos a... Tenemos preguntas para Carlos y tenemos preguntas para Diana, pero igual se puede complementar. ¿Las leo? Sí, sí, no, dale. Bueno, listo. Entonces Norberto nos pregunta, ¿qué opinión tienen los talleristas sobre los bebederos para aves? ¿Qué está bien y qué no está bien para ellos? Y completando esta misma pregunta, María Teresa Arce nos pregunta, ¿el tratar de domesticar a las aves para atraerlas, ya sea para observarlas o tenerlas en casa a través de alimentos como cereales y en el caso de los bebederos poniéndoles agua azucarada, afecta a las aves? Entonces, ahí están las primer grupito de preguntas. Bueno, el tema de los bebederos es bastante amplio. Podríamos durar toda la tarde conversando, pero lo voy a decir de manera resumida y remitirme a la presentación. Toda relación es respeto, generosidad, compromiso, generoso. ¿Se acuerdan lo que les decía? Si nosotros optamos por poner bebederos, debemos estar realmente comprometidos a hacer las cosas bien. Es decir, podemos con el bebedero perjudicar las aves si no lo hacemos bien. Y podemos también tener frustración porque no necesariamente porque hoy pongan un bebedero, todos los colibríes les van a llegar. Entonces, otro de los requisitos es ser muy pacientes. Realmente, como de las alternativas o de las estrategias más efectivas para atraer las aves son las plantas. Y la jardinería en los espacios reducidos o en las casas que tal vez no tienen una opción de tener un patio muy grande, sino una terraza muy pequeña, una azotea muy pequeña o encima del techo. La jardinería no solamente va a atraer las aves, sino va a atraer también otros animales y uno mismo, pues al que le gustan las plantas, lo va a disfrutar muchísimo porque también así uno como comparte los registros de las aves, también comparte, puede intercambiar plantas, la gente que viaja a un sitio si siempre se trae una matica, bueno, ese tipo de cosas que no siempre son bien vistas, pero hay que buscar las alternativas. Si aún así ponemos un jardín, hacemos algo, todo lo posible para atraerla y no atraemos, y nos vamos por el bebedero, hay que ser muy responsable. En el libro van a encontrar cómo preparar adecuadamente el líquido, este líquido azucarado, qué no se debe comprar, que no, por ejemplo, no se debe usar azúcar morena. El recipiente en el que se pone el líquido debe ser realmente limpiado de manera consecutiva, constante. Y si nosotros tenemos flores en nuestro jardín o tenemos flores en muchas flores, no va a ser necesario un bebedero. Si aún así no tenemos flores, ok, y no tenemos manera de poner flores, intentemos con el bebedero, pero seamos muy responsables con el bebedero. ¿Listo? ¿Qué causa perjuicios? Sí, si lo hacemos mal, pero si lo hacemos bien, puede incluso ser algo relativamente benéfico para no solamente colibríes, porque a los bebederos nos ha sucedido, llegan murciélagos, llegan carpinteros, llegan otras aves, no solamente buscando el néctar, sino buscando, actúan como si fuera una planta. Llegan insectos que atraen otros animales. Entonces hay que ser muy responsables y hacerlo bien. Si lo hacemos bien, el impacto negativo va a ser más pequeñito.
Pero si nos toca escoger entre poner un bebedero y poner una planta con flor, la planta con flor es mucho mejor. Listo, Carlos, muchas gracias. Seguimos por acá con preguntas. Perdón, Dina, no contesté lo de los alimentos. Lo acabo de leer, perdón. Ok, lo mismo con los alimentos, es más o menos la misma situación. La gente utiliza naranjas, utiliza bananos, utiliza alpiste, utiliza sorgo, utiliza maíz triturado, utiliza una gran cantidad de cosas. Lo mismo, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Vamos a ser constantes, vamos a ser cuidadosos, vamos a tener en cuenta la limpieza. Esto no debe ser un perjuicio para nuestros vecinos, ni debemos tener alimento. No vamos a poner el pedazo de torta que nos sobró el cumpleaños. No vamos a poner un pedazo de carne que no queremos comer. O sea, no vamos a tratar las aves como una mascota mal manejada. ¿Listo? Vamos a poner alimento exclusivo. Y tanto el bebedero como el comedero exige que tengamos que invertir de manera constante dinero. Entonces, además de en la lista de mercado incluir todos lo de la canasta básica, tenemos que incluir el alpiste, o tenemos que incluir el azúcar, tenemos que incluir todo eso. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a ser responsables, pero siempre en el libro va a encontrar cómo hacerlo de la manera más recomendada, no abusar. Si nosotros le ponemos el alimento cual sea, pues hay que tener en cuenta que no solamente van a venir aves, por ejemplo, van a venir ratones, pueden venir ratas, pueden venir otros animales domésticos, en fin. Entonces, hay que ser bastante cuidadoso y recuerden como hacer las cosas bien. Es realmente lo que nos va a permitir que no haya ningún problema. Las aves se van a ir acostumbrando a nuestra presencia, eso no debe ser tampoco un problema. Algunas incluso van a atreverse a llegar muy cerca de la puerta o de la ventana o incluso hacerle sonidos. Y si tenemos una mascota, esto puede ser un problema por el ave. Entonces, si nuestra mascota está bien entrenada, la cuidamos bien, tal vez evitar ese tipo de conflictos. Hay que hacer las cosas con el sumo cuidado. Ahora sí, Dina. Carlos, perdón. Listo, Carlos. Gracias. Está aquí como preguntando si azúcar morena, tú dijiste que no, ¿verdad? Solo azúcar blanca, no refinada. ¿Listo? Azúcar blanca, sí. Azúcar morena, azúcar blanca. No. Azúcar panela, morena. No. Miel tampoco. Miel tampoco. Coca-Cola tampoco. Venden unos líquidos, no, azúcar. Azúcar y agua. Colorantes, sí. Tampoco, chicos, no usen colorantes porque... pues los colibríes no están acostumbrados. Lo más recomendable, lo menos, agresivo o invasivo, es el azúcar no refinada, blanca no refinada. Uh-huh. Bueno, seguimos aquí con tres preguntas que tienen relación. Gabriela, Cecilia, nos preguntan, ¿los carboneros qué aves atraen y qué colores son los más adecuados para atraer aves? Y Cecilia también nos pregunta, veo que los colibríes llegan a los guayacanes antes de la floración. ¿Por qué? ¿Cómo saben? Ok, entonces, si ustedes quieren atraer aves frugívoras o nectarívoras, o sea, directamente a las aves, usen colores rojos o amarillos o anaranjados, ¿sí? Las lantanas... los guamos, pero si ustedes quieren atraer insectos que a su vez atraigan aves, usen plantas que sean como moradas, lilas y que tengan estas marcas de néctar como el casco de buey, ¿sí? Y yo creo que la pregunta sobre los guayacanes es porque los colibríes no comen solamente néctar. Yo no sé si ustedes han visto a veces que los colibríes se acercan como a las junturas del techo con la pared y se acercan allí un poquito, es porque ellos están buscando insectos. A veces también se ven en los troncos de los árboles y un reporte muy bonito que yo vi hace muchos años
era un colibrí volando cerca de la cola de una vaca, y decíamos, ¿qué hace allí? Estaba comiendo insectos. Entonces ellos también comen insectos. Yo creo que si los has visto en los guayacanes, antes de la floración están buscando insecticos. Esa puede ser la razón. Pregunta a ti. ¿Tienes una pregunta, Juan Sebastián? Sí, me pregunto. Dale. Ya, mira, yo estaba la ocarina. Ajá. ¿Y por qué? Explico eso. Yo escucho para la vez que estaba allá. ¿Vale? Ok. ¿Tu pregunta es qué aves escuchas en el lago Calima? Sí, muchos hijos escucho. Sí, pues yo creo que son bastantes. Ya, algunas. Muchas aves que vienen de Cauca. Ok. Yo creo que muchas de las aves que escuchas en el lago Calima las escuchas en Cali, pero también escuchas unas bien diferentes, o sea, digamos nuevas totalmente, porque es que el lago Calima es más alto y hay más bosque. Entonces te toca ajuiciarte un montón a escuchar las del lago Calima, las de Cali y a verlas, ¿sí? Las cosas. Uh-huh. Y otra cosa que puedes empezar a hacer es tomar nota, de eso vamos a hablar en unos días, y dibujar también, de pronto colorear o dibujar, eso te puede funcionar bien. Ya, así que eres tú, mandas a mí, ya que tienes tu WhatsApp. Sí. Ajá. Ok. Ahorita entonces lo compartimos, porque sí estamos compartiendo material por WhatsApp. Eso, ya mandas. Ok. Listo. Bueno. Bueno, no tenemos más preguntas respecto al tema. Tenemos unas preguntas de la forma de compartir. Bueno, hablan de qué posibilidad hay de obtener ejemplares físicos. Como les dijo Diana, van a ver como al final unos documentos que se van a entregar en físico para que los tengan pues como base, tanto de cómo ser un buen amigo y sembrando plantas para cosechar aves. En cuanto a las presentaciones, Carlos, ¿cómo hacemos ahí? Yo quiero responder a esa pregunta. Dale, Patricia, gracias. A ver, la red de bosques tiene un correo. Y se le envió la semana pasada a todos la primera convocatoria, el primer taller. Creo que algunos correos cuando hicieron la inscripción quedaron mal y seguramente no llegaron, pero la mayoría estaban bien porque no rebotó el correo, rebotaron muy pocos. Hoy yo volví a enviar a esos mismos correos la invitación para el taller de hoy. No pude mandar lo que ustedes enviaron por chat porque pesa demasiado. O sea, si yo lo quiero mandar por correo, pesa mucho, pero por WhatsApp sí se pudo mandar. Entonces, tocaría como bajarle un poco al peso a ese archivo que mandaron de la semana pasada. Igualmente, estos dos que están nuevos, el de Carlos y el tuyo, Diana, para mandarlos nuevamente por los correos. Yo todos los correos que pusieron esas inscripciones los anexé al correo de la Red de Bosques Urbanos. Y allí les he enviado las invitaciones y el material, pues como les digo, de la vez pasada no pude porque es un archivo muy pesado. Entonces, pues digamos que ese es como el mecanismo de comunicación como más efectivo, ya que están todos los que se inscribieron, pero igual está el WhatsApp, que es otra forma de comunicación que imagino yo que el responsable de cada bosque debe repartirlo a sus integrantes de cada bosque. Pues eso es lo que he hecho yo, que soy de La Loma, se lo mando a los integrantes del bosque de La Loma. Entonces, esa sería como la explicación de por qué no han llegado y de si han recibido de todas maneras el correo. Listo, Patricia. Entonces vamos a tratar de mirar
cómo se le baja el tamaño, y lo que podemos hacer es en un correo, tú nos mandas tu correo para mandártelas por ahí para que tú se las reenvíes a ellos directamente, ¿vale? La, a perfecto. Mí, las mandas, la, uno correo. Sí, claro, Juan Sebastián, a ti también te la mandamos, claro que sí. Ay, pero, favor. Yo voy a mandar las fotos de mías, yo voy a mandar, tú miras, tú consigues que tenés ese gran, que seguís, el mío. Sí, Diana, Juancho es nuestro fotógrafo insigne profesional, el que nos ha tomado las fotos maravillosas en el bosque urbano. Hola, Juan Sebastián, Juancho. Hola. María Teresa. Entonces, él es el fotógrafo profesional y nos ha tomado unas fotos maravillosas del bosque urbano La Flora. Quería saludarlo. Sí. Oye, ¿nos compartes el Instagram para seguirte entonces? Siga todos grupos. Yo pido favor. Ok. Gracias, María Teresa. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo recomendarían abordar a las personas que aún no tienen actitudes de cuidado de las aves? A veces veo que se cometen errores, pero no digo nada porque a veces se enojan. Esto no lo envía Tatiana. No sé, mira que justo ahorita estaba cuando les estaba diciendo de los colorantes, me pasó hace poco que yo le estaba diciendo a alguien que por favor no usara colorantes en el comedero y esa persona me decía, no le hace daño a los pájaros, no le hace daño. Y yo justamente pensé en eso, o sea, ¿cómo digo, venga, no, si le hace daño, no sé? Pero pues yo creo que toca como decir, mire, es un animalito que no está acostumbrado a esto o no está acostumbrado a lo otro, no sé, como apelar a la razón un poco, pienso yo, no solo a los sentimientos sino a la razón, pero sí, como que hay que estar muy pendiente y definitivamente decir cosas, o de pronto uno decir, mire, unas personas me contaron y se ha estado discutiendo esto, pues para que la persona no sienta que fue solo su idea la que salió a decir allí. Carlitos, ¿vos qué pensás? Sí, también, y también le pueden compartir información. Si uno quiere ser muy respetuoso al momento de decir las cosas, yo, mire, tal vez, mira que encontré en internet este documento o este libro y ahí dicen esto, ¿por qué no lo lees a ver qué opinas? O un biólogo por allá, asistí a una charla y me dijo eso, te voy a pasar la presentación, o te comparto este libro, o mire que va a haber una charla sobre eso, ¿por qué no vamos y lo escuchamos a ver qué es lo que piensa? Y pues uno puede intentar de diferentes maneras, como que la persona por sí sola se llene de argumentos y tome una decisión, ojalá benéfica para las aves. Ben, yo creo que, no sé, usar bebederos no es un poco domesticar. Uh-huh. Un poco lo que estamos pensando aquí es que las ciudades no ofrecen todos los recursos, o en general, digamos, esta naturaleza fragmentada que tenemos en este momento no ofrece todos los recursos que necesita la biodiversidad. Entonces, la apuesta aquí es, lo primero sería mantener espacios naturales, pero si no podemos mantener espacios naturales, ofrecer algo. Y ese ofrecer algo puede incluir bebederos, ¿sí? Pero es un poco pensando, es que los animales, digamos, ya no están en su hábitat natural, ya no tienen todo lo necesario que ellos tengan. Entonces, por eso a veces apoyamos la práctica de bebederos. Yo no sé si ustedes se han fijado, uno a veces lava el andén y allí llegan los pajaritos a bañarse. Entonces uno dice, oye, necesitan agua, o sea, deberían haber espacios donde ellas se puedan bañar. Entonces, esa es la idea, no es domesticar, es ofrecer unos recursos
que ya no son suficientes en una ciudad o en una zona, por ejemplo, productiva. Esa es la idea. Sí, lamentablemente hay sitios en la ciudad donde no se ve nada de verde, no se ve, y no me refiero solamente a Cali, sino otras ciudades del país, donde es muy difícil que los animales encuentren alternativas para alimento, y ahí es donde hay que buscar algo que les permita ofrecerlos. No es domesticar, cuando hablamos de animales domesticados es que dependen exclusivamente de nosotros, es decir, una vaca, un perro, los gatos, depende de que nosotros le proporcionemos el cuidado necesario. Las aves, a pesar de que lleguen a nuestro balcón, a nuestro jardín, con comederos o con bebederos o sin ellos, no son domésticas. Ellas no vamos a poder acercarnos y acariciarlas. Les decía que no queremos mascotas, no queremos que las aves se conviertan en mascotas. A unos cuantos metros las podemos disfrutar. A unos cuantos, incluso muchos metros, las podemos disfrutar. Entonces no es necesaria que las tengamos tan cerca o que se vuelvan un gato más, un perro más. Eso no estamos promoviendo eso. Pero sí hay diferentes maneras de acercarse. Y si queremos tener una manera, es proporcionarles un recurso. Como dice Diana, no solamente alimento. A veces muchas aves necesitan arena para bañarse. Entonces, uno puede crear una fuente de arena para que ellos se limpien, para que se quiten algunas plumas, se quiten algunos parásitos. O agua, simplemente agua. Una vasija de agua en una época, en un mes muy seco, es usado por las aves. En fin, hay muchas opciones que podemos explorar para acercarnos, pero no estamos diciendo que la domestique. Si no estamos de acuerdo con los bebederos, eso es muy respetable y es bien. Y si queremos realmente buscar otra manera de acercarnos, es, también es válido. La jardinería, los bosques, las plantas, los parques, hay muchas maneras. Hay muchas maneras de acercarse. La fotografía también es otra manera de acercarse. Entonces, hay que mirar eso. O sea, hay que tratarlas con respeto y esperar que suceda sin desesperarnos, sin volverlas un animal que queremos tener siempre allí. Todo con la justa medida. Ahora, Carlos. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat. Y ahí nos compartieron el link de Juancho en Instagram, a las personas que lo quieren seguir. Yo ya lo estoy siguiendo y está muy chévere. Bien. ¿Y bien? Claro. ¿Ese libro lo estás usando? Sí, también. Muy bien. Mire esto. Ajá. ¿Qué quieras? Bien. ¿Qué quieras? Más aves. Mire esto. Bien. Ese te sirve para el lago Calima. Son muchas especies que se comparten. Bueno, Diana, muchísimas gracias a todos. Tenemos una pregunta de William Bedoya. Diana. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es William Bedoya, como ya lo dijiste. Yo soy de acá, del barrio Petecuy, comuna 6. Yo quería preguntarles algo, pues es muy interesante todo esto del acercamiento de las personas con las aves. Eso es algo, un paso muy grande para mí, que es muy bonito, tanto para uno como los niños. Ellos ven los pajaritos y se llenan de emoción, se emocionan mucho, muy chévere y todo. Ahorita habla el compañero del respeto hacia las aves, y pues yo pienso que deberíamos empezar respetando las aves, de luchar para no quitarles más el espacio, sino antes para devolverles. Yo veo que se están adelantando muchas construcciones, están desapareciendo lo poquito que hay. Entonces, eso es un tema que digo que deberíamos de unirnos muchas personas más para detener eso. Entonces, sí, me gustaría, pues,
seguir en este estudio, seguirme formando en esto y pues influir aquí en los jóvenes de acá de la Comuna 6, de aquí de Petecuy. Hay muchos jóvenes que están interesados en esto también. Y digo que esto es algo que tenemos que apostarles, pero con toda. Y pues sí, muchas gracias por toda la información que nos están dando. Muy agradecido y voy a estar conectado viendo todo y escuchando todo lo que ustedes me están enseñando. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, gracias. Diana, Dina, Carlos, muchas gracias. Yo creo que con esto va creciendo como la emoción de todos por las aves. Solo quería, pues primero también saludar a William de la Comuna 6, que acaban de ingresar al proceso de bosques urbanos. Y hay mucha gente como encarretada con el tema. Lo que yo quería decir era que a todos los que están en la red, en el chat de la red, que miren más de vez en cuando el chat. Ahí se envió la documentación, pero a veces estamos, o yo he cogido como la costumbre también enviárselo a cada uno de los chats de cada bosque, es muy dispendioso. Entonces los invito a que frecuenten más el chat de la red. Y no, otra vez, Diana, Dina, Carlos, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno. Diana, una pregunta, ustedes están grabando las clases, ¿ustedes las editan para subirlas a YouTube o cómo sería? Mira, eso fue algo que estaba pensando ahorita. Yo creo que la derecha es abrir un YouTube, un canal de YouTube y subir allí estos videos. Pero no las estamos editando, habría que hacerlo nuevo, pero no lo quise hacer yo porque quedaría, dime Fer. Diana, y pues se pueden subir al canal de YouTube de Calidris y desde ahí se pueden consultar, o sea, no le veo problema. Listo, ok. Pero sí, no las estamos editando. Y pues lo otro que nos pasó fue que esta semana se nos acortó como un poco el tiempo, entonces no hicimos como todas las los envíos, pues, y este compartir este video, pero sí lo vamos a hacer y están disponibles. Yo creo que mañana lo podemos hacer. Cecilia nos está preguntando por las tareas. ¿Tú quieres decir revisar las tareas o que pongamos las tareas al inicio? Ah, ok, saber si las hicieron bien, las tareas, ya. Ok. Bueno, Cecilia nos está preguntando que deberíamos revisar las tareas al principio. Yo creo que nos enredamos esta semana un poquito. Pero no sé si tenemos una sección que es la del 21, que va a ser como la sección donde vamos a repasar, donde vamos a despejar dudas, las preguntas que les hayan surgido todo ese tiempo. Podríamos revisar esa sección ahí. ¿Qué opina? Sí, buena idea, porque de todas maneras si muchos han hecho sus tareas, de pronto el tiempo se nos acorta de la capacitación, entonces. Y pues hay varios que no les ha llegado la tarea ni la presentación pasada. Sí, claro, la tarea se hacía con la presentación. Uh-huh. Entonces, sí, va de la mano. Entonces, pues, yo pienso que yo voy a volver me comprometo a que voy a bajarle el peso al archivo de la presentación pasada y se los envío al correo. Y tengo, por ejemplo, ahorita una persona, Tatiana, me escribió que no le había llegado el correo y yo le mandé pantallazo, he mandado a todos los que se escribieron, les mandé el correo. Entonces, Patricia, hagamos una cosa, envíame tu correo, yo te mando la presentación, la primera, y junto con estas, que una vez haces un solo correo, ¿vale? Listo, vale. Mándame tu correo. Te voy a mandar el de Bosques Urbanos. Dale, porfa, gracias. Míralo, ahí está en el chat. Listo. Bueno, gracias Diana, gracias Carlos, Lina. No, a ustedes de verdad por dejarnos compartir este espacio y contarles un poquito de esto que nos emociona tanto.
Sí, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su atención y bueno, okay. Cualquier cosa, estaremos atentos a cualquier inquietud, pues muchas gracias.